Hola, ¿qué hace? El hola, ¿qué hace? Cuénteme lo que hace. No le vayas a meter la mano. Bueno, entonces íbamos a entrar al zoológico de León, Guanajuato. Y ahí, esto era grandísimo. Estoy grabando la foto. No, ahora sí vamos a entrar al zoológico, muchachos. Zoológico de León, let's go. Bueno, era todo verdoso, un clima muy agradable, estaban los carruseles y era muy verde, espacios amplios, habían tiendas donde vendían tacos y comida mexicana. Y mejor dicho, era una maravilla, era una hermosura de lugar. Habían bastantes animales y la cabra se parecía a mí. Ahí la van a ver, hola cabrita. Te pareces a alguien que yo conozco. Y así seguíamos por la travesía. Y bueno, el elefante era enorme, pero grandísimo. Ese es el elefante africano. Mejor dicho, jamás había visto uno africano. Y ese es el rinoceronte, que miren que parece como si fuera un perrito. Él le ponía así el hocico a la gente para que le sobaran el cuerno. O sea, es como un perrito, usted le puede botar una vara y él va y la recoge y mueve la colita así como si fuera un cachorro. Imagínense en qué animal tan imponente y tan grande. Es que era muy grande, imagínense, comparecen ahí con los personajes. Bueno, la cebra. Es un animal que no se puede domesticar, muchachos, lastimosamente. La jirafa, altísima, orgullosa. Tiene su estilo propio y particular. Bella por naturaleza. Bueno, y seguimos caminando por aquí. Siempre es bastante largo el lugar. Entonces aquí aparecían como los indicadores de los animales que habían. Este animal no me acuerdo cómo es que se llamaba, pero muy curioso, se hace bolita. No me acuerdo cómo es que se llamaba. Y también habían los felinos. Lastimosamente el león no estaba. Se llama Zoo León, pero no estaba el león, lastimosamente. O a lo mejor estaba dormido, pero no lo vi. No salió. Pero se habían otras fieras, aunque sean muy pequeñitas. Y así. Bueno, seguimos aquí con los animales. Eso era como un tigre. Esa es una leona. Estaba ya dormida, haciendo pereza. Qué locha. Estos son los jaimicos. Baila, piensa que es mejor que la comadre. No, son como unos monos. Es que no me acuerdo cómo es que se llama. Juá, juá, juá. Me faltó, fue anotar. Pero por la velocidad no me dio tiempo. Pero todos están volando por el taracero. El enorme taracero. Y esa es princesa. ¡Princesa! Pasan unos carros que transportan a la gente, así como en Pisilago, Colombia, pero bueno, aquí también. Este mono, este aquí, ese chimpancé, estaba posando para nosotros, todo creído y vanidoso. Aquí están otros osos, otras princesas. Bueno, princesa es un perro que tengo que se parece a un oso, si no me acuerdo cómo se llama. Los que tienen la lengua azul. Aquí era el oso polar, pero lastimosamente el oso polar se murió. Es que, pues, es increíble también que con los grados de temperatura que hacen aquí un oso polar estuviera, pero sí tenían uno, aunque falleció. Bueno, ese se llama la cabaña del tío Búfalo. Aquí es impresionante lo que van a ver, porque es una cabaña que está invertida. O sea, tiene una pequeña inclinación, está construida, hagan de cuenta, como sobre una montaña, pero tiene una pequeña inclinación. Entonces, da esa sensación de mareo, ¿no? Uno intenta caminar derecho, pero no. La gravedad lo impulsa uno hacia el lado. Pero es algo total. ¿Te vas a sentar? Sí. Sí. Recórrense bien para que se sienten. Los cinco van a cruzar sus brazos. ¿Quién quiere que lo estrelle? ¡No!
aquí intenté correr, pero es que la gravedad, como le digo, es que uno piensa que todo está correcto, ¿no? Pero no, no, la inclinación es que uno no encuentra la lógica. Es curioso, ¿no? Cuando ponen en esa mesa de billar, una bola se juega y inmediatamente se van a los huecos. No, 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 es más chistoso como sale. Perspectiva. Genial. Ah. Bueno, ya salimos, ¿no? Ya está. ¿La casa esa de donde estamos ahorita? Esa es la casa del tío Búfalo. Entonces, en la casa del tío Búfalo, el cerebro hace el esfuerzo por tratar de encontrar una lógica. Entonces nos produce algo de mareo, ¿sí o no? Sí, porque está todo inclinado. Y siente uno que se va a caer. Y siente uno, sí. Uno no, como que no haya la lógica, ¿no? Es interesante y valió la pena lo del tío Búfalo. Una estatua de león. Bueno, ahora vamos a jugar a que te atrapo, ratón, a que sí, a que no. Y vamos a bailar algo que está perrón, que está perrón, que está con chicha morada, que está perrón, se me escapó. No, pues muchachos, íbamos a ver los pterodáctilos, dinosaurios prehistóricos, aquí en León, Guanajuato. Pero, ¿qué pasó que no nos dejaron entrar acá? Nos cerraron la puerta para no entrar. Vamos a ver cuántos pisos son. Son como que 5. Bastantes. Bueno, ahora sí vamos a entrar al safari. Pero igual ya vimos todo, ¿no? Sí, ya vimos la mayoría. Bueno, muchachos, entonces ya hemos visto todos los animales. Y ahora nos van a montar en un safari porque vamos a ver los dinosaurios. Entonces, mientras ellos ponen una cabra para alimentar al tiranosaurio Rex, el dinosaurio Rex no va a salir. ¿Y qué más pasa? También se ven los triceratops, los cuello largo, que andan por allí, mira. Atrás de los árboles. No se ven muy ocultos, no se alcanzan a distinguir. Por si alguna otra ocasión los animales se acercan, hay que tocarlos. No son animales domésticos, son completamente salvajes y desencadenan reacciones defensivas. Una vez dichas y aclaradas estas indicaciones, les damos la más cordial bienvenida diciéndoles Karibuni ya Safari, que quiere decir bienvenidos a su viaje en el idioma tradicional africano. Observando las avestruces, son el ave más grande del mundo, llegando a medir 2 metros con un peso de 150 kilogramos. Las avestruces no pueden volar por su gran tamaño y su peso, pero sí corren a una velocidad de los 72 kilómetros por hora. Son más rápidas que un caballo de carreras o de hipódromo. Ahora mismo estamos llegando al territorio de la pareja más emblemática, es la pareja de leones blancos. Vamos a tratar de observarlos en la parte de atrás. El macho es más grande que la hembra y tiene una gran melena que les ayuda a protegerse el cuello ante mordidas de leones y de hienas. Mientras que la leona no tiene melena porque es la encargada de la cacería. Si fuera más grande y tuviera melena, serían muy fáciles de ver y sus presas escaparían. Las principales presas de los leones son cebras, antílopes, crías de elefante y hasta jirafas adultas. Y si cazan jirafas, saciarían el hambre de la manada durante 2 semanas continuas. Les recuerdo que León es el único felino que es gregario, que vive en grupos de 4 hasta 40 leones en vida salvaje. Traer a los depredadores, corriendo en círculos o en zigzag.
En realidad, el color base es el negro, mientras que el blanco son patrones de rayas. El color negro les ayuda para poder absorber el calor, mientras el blanco lo repele y lo esparce, y así se sienten frescas durante las épocas de sequía. Las cabras nunca van a domesticarse por su temperamento agresivo, nervioso y bipolar. Sobre 600 kilogramos. Se necesitan cerca de 7 leonas para poder cazar a un solo antílope hiela. Y ahora, amigos, estaremos observando un poco más adelante a los borregos de Berbería, originarios de las montañas de Camerún, Egipto y Marruecos. En la parte de sus pezuñas tienen almohadillas antiderrapantes que les permiten escalar con mayor facilidad en África. El macho, cuando corteja a la hembra, lo que hace primero es orinarse en la tierra y después se revuelcan de ese lodo con orina para cortejarla. Entre más apestosa sea la orina, mayor atractividad tendrá para la hembra. Aquí estaremos observando a los borregos de Berbería. Pero también, amigos, estaremos observando a los antílopes ñu. Son los migradores del África. Ellos, inclusive, necesitan migrar para encontrar alimento verde y agua. Pero durante las migraciones, ellos dejan rastros de excremento para poder ubicarse el regreso. A ellos se les dio el nombre de ñus por su mugido. El mugido de una vaca se escucha con la palabra ñ, haciéndole ñu. Estos antílopes lo hacen con la palabra ñ, haciéndole ñu. Por eso se le dio el nombre de antílope ñu, por su mugido. Pero golpea a una velocidad de 60 kilómetros con una patada de una jirafa, llegarían a matar con facilidad a un león adulto. Tanto como las rayas de las cebras, manchas de jirafas y nuestras huellas digitales son únicas e irrepetibles. En África, los guerreros, antes de salir a las cacerías, se toman la leche revuelta con sangre de estas vacas para tener suficiente fuerza durante las batallas en el continente africano. Los cuernos llegan a medir 2 metros de punta a punta y de diámetro más de los 90 centímetros. A ellos se les dio el nombre de Tutsis porque la tribu Tutsis fue la primer tribu en domesticar a estos bovinos. Por eso se les llaman Tutsis. Pero además, amigos, en África hay muchas tradiciones. Entre las tradiciones más cercanas a estos animales son en la tribu Masai, ya que cada guerrero trae derecho de tener de 2 a 7 mujeres como esposas, solamente si le dan al suegro una cantidad de estas vacas para poder contraer matrimonio. Entre más cabezas de ganado tenga el suegro, mayor número de hijas tendrá el guerrero para casarse. El tiburón blanco y la tercera mordida es de la hiena. Su mordida es capaz de romper un hueso de una res o de una vaca a la mitad, como lo hiciera un perro con un hueso de un pollo. En el grupo social de estos animales está regido por el matriarcado. En el grupo manda la hembra. El macho es más pequeño y no tiene jerarquías en el grupo o las jaurías. Algo muy triste es que las crías cuando nacen se matan entre ellas para sobrevivir la más fuerte dentro de cada grupo. Todas las hembras y poder aparearse con todas ellas. Si otro macho entra en la manada, empiezan a pelear por la jerarquía. El perdedor tendrá que irse del territorio, mientras que el ganador podrá quedarse con todas las hembras. Los leones, los machos duermen de 12 a 16 horas diarias, mientras que las hembras son las encargadas de cazar para alimentar al macho, mientras que el macho cuida de la cría y cuida del territorio. Y aquí estaremos observando una vez más a la pareja de leones blancos.
Bueno, muchachos, entonces a ella se le dio por comprar un algodón de azúcar y me regaló un poquito de algodón de azúcar. Y hace mucho que no me comía uno de esos, porque como nunca salgo, pues nunca pido uno. Pero muchachos, ya terminó aquí todo. Nos vemos en el siguiente video. Let's go inmediatamente. Despídase, muchacha. Adiós. Adiós a todos.